Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología y del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el cuarto ciclo del seminario permanente Diálogos y Casos de Estudio en Museos y Arqueología. Agradecemos la presencia de todas y de todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Hoy nos acompaña la doctora María de Lourdes Gallardo Parrodi, restauradora de nuestro museo, la arqueóloga Judith Alba Sánchez, jefa de curaduría, el arqueólogo Gonzalo Díaz, jefe de resguardo de bienes culturales de nuestro museo y demás invitados e invitadas. Cedo la palabra al arqueólogo Gonzalo Díaz. Muchas gracias, Mitzi. Buenos días a todos. En esta ocasión contamos, tengo el honor de moderar la mesa y bueno, vamos a tener la presencia del doctor Pedro Ángeles Jiménez. Él es doctor en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesor de asignatura en la licenciatura en Historia y actualmente lo es en la maestría de Historia del Arte. Es autor de diversos libros y artículos especializados en pintura de la Nueva España y documentación del patrimonio cultural. Desde noviembre de 1986 hasta la fecha, ha laborado en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, primero en el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint, donde fue coordinador entre 2005 y 2011, y actualmente coordina la Unidad de Información para las Artes, así como la Mesa de Trabajo del Comité Internacional de Documentación, CIDOC, del Consejo Internacional de Museos, ICOM, en México. Bienvenido, doctor. Es un gusto y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. En verdad estamos muy felices de platicar con ustedes algunas de las líneas de trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos años y que se expresan del mejor modo en el territorio de lo que es o de lo que vamos concibiendo o de lo que tenemos presente es la documentación de museos. Un área de trabajo que creo que desde México y desde todos nuestros museos debemos de impulsar de un modo decidido. Y entonces, permítanme ustedes, además de dar las gracias por la invitación de estar en su seminario, muchísimas gracias, querida María, muchísimas gracias a todo el personal maravilloso de Templo Mayor, pues vamos a compartir nuestra pantalla para iniciar nuestra sesión del día de hoy. Muy bien, creo que ahí podrán apreciar ya la primera diapositiva y el tema general que planteamos es este, ¿no? Museos, sistemas de documentación y estándares para el patrimonio cultural. Dentro de la serie de trabajos que su seminario permanente realiza ya desde hace algunos años. La agenda del día es amplia, voy a tratar de abreviar en algunas partes, de ampliar en otras, pero tiene que ver con esta pregunta general. ¿La documentación es necesaria para ser formalizada en sistemas y estos sistemas deben de estar apoyados en tecnologías de la información? Esta pregunta es la que va a vertebrar toda la charla del día de hoy. Y desde luego también, pues ya hay algo que parece tan obvio, que parece que no es necesario subrayar, pero es un punto de partida que también me gusta tener con ustedes. Y me gusta pensar que la web ya es una herramienta de uso común de tan radical manera ha llegado a nuestra vida que pues ya no podemos evadirla. Pero tal vez si esto a nivel personal tiene muchísimas implicaciones y va desde si hacemos o no compras en Amazon, de si vemos o no recursos para nuestras áreas de interés en términos de lo que estudiamos o no, a nivel personal, preguntarnos qué implicaciones tiene este fenómeno para el museo es una reflexión que creo que tenemos que hacer conjuntamente, no solo yo, sino todos los involucrados en el territorio del museo y en el ámbito de la documentación de museos en el sentido más general. También quisiera desarrollar algunas
algunas bases generales, tales como el hecho de que entre los objetivos que daremos hoy, o que pretendemos tener el día de hoy, trataremos de abordar sobre la definición de museos y cuál es su relación con el territorio de la definición propia de documentación de museos. Hablar, como ustedes ya lo saben, cotidianamente lo viven, de la enorme diversidad de actividades que hay en los museos y cómo éstas implican muchísimos procesos, tales como la exhibición de objetos, investigación, conservación, interpretación, es decir, el trabajo cotidiano de los museos. Cómo la documentación de museos está presente de manera transversal entre todos los ámbitos del museo y va desde los billetes de entrada hasta procedimientos específicos relacionados con los objetos, como, por ejemplo, tener muy clara la procedencia de los objetos o si ha habido para alguno de ellos o para una colección. Siempre vamos a estar trabajando desde la unidad del objeto simple hasta el mundo de la agrupación de los objetos en el entorno de una determinada colección. La documentación de museos es transversal a todo y en todo siempre se producen documentos, siempre se producen actividades que son capturadas por alguna forma de documentación. Los sistemas de documentación, trataremos de ese concepto, intentaremos desarrollarlo y veremos qué tan sólidos u holísticos pueden ser los sistemas de documentación de modo que permitan tener acceso a las diversas fuentes de información mediadas, si esto es posible, por los estándares internacionales que existen para ello, y también relacionado a un muy buen plan de documentación, a un sólido plan de documentación que cada museo esperamos, pretendemos, queremos, tenga bien definido para su presente y para su futuro. Igual que debe de haber planes de contingencia o de emergencia, igual que estrategias para muchas cosas, un plan de documentación también considero que es muy importante porque es el que nos debe de decir hasta dónde y hasta cuándo vamos nosotros a coligar la gran cantidad de información que el museo produce. El museo yo lo miro, lo suelo mirar como una máquina de conocimiento que genera relaciones increíbles en casi todos sus niveles y en casi todas sus actividades, pues cuáles de estas partes son las que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de plasmarlas en las tecnologías de la información frente a las que tenemos acceso o sobre las que tenemos disponibilidad. Y así trataremos de arribar a una noción general sobre lo que es o no es la cultura de la documentación y a cómo este museo en el que trabajamos todos es un gran generador de conocimientos, subrayando el cómo los procesos de conocimiento tienen un impacto definitivo sobre las posibles audiencias que nosotros pretendamos arribar. La página web tiene que ser una... ¿De qué modo? ¿Cómo la vamos a plantear? ¿Cuáles son las estrategias y los caminos que pueden ayudarnos a encontrar soluciones inspiradoras, pero también verdaderamente posibilitadoras en términos del cómo una visión abierta de la información, del cómo una generosa interacción con todo tipo de audiencias, y estas son, desde luego, las propias de los museos que van desde personas que tienen alguna imposibilidad física, personas comunes, personas mayores, infantes, pero aquí también vamos a incluir un usuario más o una serie de usuarios más, que son las máquinas, y cómo, además de la información que queremos hacer llegar graduada o definida, corta o muy amplia hacia las audiencias humanas que habitualmente nos visitan,
¿Qué banda de amplitud? ¿Qué modelo de trabajo? ¿Qué generación de información nosotros vamos a destinar a la hora de interactuar con otras máquinas que se conectan a las nuestras para poder establecer intercambios, para poder establecer relaciones, para poder establecer qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos y hacernos esa serie de preguntas para poderlas resolver de un modo definido? Empecemos entonces con la agenda y hablemos de la definición de museo que muy probablemente ustedes ya conozcan y pues la última, la más reciente, la que nace de la discusión en Praga de 2022 en esa asamblea general y que fue muy votada pero también muy contradicha, dice así, ¿no? Un museo es una investigación sin ánimo de lucro permanente al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, y hasta ahí me quedo, simplemente para decir que en la entrada de la definición de museos, la parte de la documentación no tiene un adjetivo puesto ahí, pero todos los adjetivos más sustantivos que involucran a la definición de museos también involucran al territorio de lo que es la documentación. De modo que el museo, esta entidad, a veces, dependiendo de cómo la enfocamos dentro de las escuelas de la museología, más o menos abstracta, más o menos clásica, a mí me parece, yo soy más de la idea de este museo con el frontón, es decir, de un museo de índole clásica, que se preocupa por la patrimonialización de los objetos y de las colecciones como una mirada de preservación, sí, para el futuro, de exhibición, sí, para saber qué es lo que tenemos, pero también de profundo conocimiento, de relaciones que tienen que ver con los objetos y con sus estudios y con su exhibición y con la organización del conocimiento que esto involucra. El museo, centrado en sus objetos y sus colecciones, hace que los objetos tengan una vida anterior y una vida posterior a su arribo dentro de nuestra organización. En la vida anterior, desde luego, están los contextos, la vida del objeto tal que tiene que ver con su producción, con su uso, con su comercialización, puesta en valor, con las posibles pérdidas por producto de distintos tragedias o cuestiones naturales, desgastes, eliminación, es decir, lo que le pasa al objeto antes de arribar a ser o a formar parte de una colección de museo y la vida anterior, la vida posterior a esta, ¿no? Al arribo del objeto al museo, que tiene que ver con ámbitos sí administrativos, que tiene que ver con su registro, con el ingreso, con el restauro, la exhibición, el estudio, curaduría, avalúo, préstamo. Todo esto lo expresamos en términos de conocimiento y lo expresamos en términos de investigaciones relativas a los objetos y a las colecciones que van quedando gradualmente atadas al objeto a partir, por ejemplo, de un número de inventario que hace que la coliga entre el objeto físico y los objetos conceptuales que lo componen formen una unidad indisoluble. Y el museo es el que hace o el que da la prerrogativa de que esto sea posible. La siguiente parte de la descripción de la definición de museos es abierta al público, accesible e inclusivo. Los museos deben fomentar la diversidad y sostenibilidad con la participación de comunidades, etc. Y de todas maneras ahí, nuevamente, como ustedes ya lo habrán sentido en esta parte introductoria, la documentación también tiene que ver. Porque, ¿de qué modo podemos hacer esto? Hoy, en este mismo instante, aun cuando estemos bajo la dinámica de una charla, la charla se está grabando, se está generando un museo, un documento que habla sobre las preocupaciones del seminario, que tiene que ver sobre el
cómo se comprende el trabajo del museo, etcétera, ¿no? Entonces, todo opera en el territorio de el qué vamos dejando. Estamos dejando documentos y después, ¿cómo vamos a operar con esos documentos? ¿Los vamos a mandar a un archivo? ¿Los vamos a dejar congelados en el tiempo? ¿Los vamos a utilizar para algo? ¿Los vamos a tener vivos en sistemas de documentación que nos permiten acceder a la información de modo más directo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Y cuáles son las relaciones que nosotros establecemos con la palabra documentación? La relevancia de la web, ya lo habíamos mencionado, tiene que ver con perspectivas que bordan distintos territorios. Desde luego, podemos decir que la web es un vehículo de comunicación y conocimiento donde se engarzan diferentes tecnologías de la información, tales como las redes sociales enlazadas por hipervínculos o diferentes estructuras que están en línea con relativa estabilidad, ¿no? Así nosotros vemos la página de nuestros museos y a partir de ella establecemos una relación o un vínculo. La web también paulatinamente ha llegado a convertirse, o ya de hecho lo es un lugar de información, ¿no? Un espacio-tiempo construido específicamente para representar de alguna manera, aquí puse de manera adecuada, pero puede ser de alguna forma, puede no ser la manera adecuada, aquello que denomina. Es decir, nuestra página puede ser una gran expresión de lo que somos, de nuestras actividades, de lo que tenemos, de las misiones y visiones que conforman o configuran la esencia de la organización tal y como somos, o no, pero paulatinamente la web ha venido dando ese brinco, esa relación. Entonces, tendríamos que preguntarnos si la web que tenemos es tan buena o tan amplia o tan consistente como para saber que representa con gran exactitud la relación que nosotros necesitamos tener con nuestros públicos. Y la web también, aquí este es otro fenómeno que nosotros venimos percibiendo desde la publicación de la página del Museo RAIS. Ustedes saben, entre 2008 a 2014 el Museo RAIS cerró, remodeló todas sus instalaciones, le dijo a sus curadores, si en sus salas hay 100 objetos, queremos que solo 30 queden en la nueva museografía. Esto obligó a que los museógrafos trabajaran muchísimo en términos de qué era lo que conservaban y qué era lo que se iba a guardar en los depósitos del museo. Las piezas emblemáticas de ese museo, desde luego, no fueron tocadas. La ronda nocturna sigue estando en un lugar de primerísimo nivel dentro del museo, pero muchas partes del museo que se dieron antes de que esta remodelación fuera efectuada, fueron a resguardo. Y la promesa siempre fue, pues no se preocupen, porque nosotros haremos que aquello que no se exhibe dentro de nuestras salas, se exhiba dentro de nuestra página web, en una galería virtual, con un amplio contenido de documentación que va a seguir haciendo el contacto con las personas. Y con, eso no lo decían tan claramente, pero al final así fue, y con las máquinas que interoperan proyectos de índole como el de Europeana o cualquier otro elemento de información. Entonces, el RAIS fue el primero que postuló dentro del mundo de los museos el hecho de que su página no solo fuera la página del museo en la web, sino que fuera el propio museo dentro de la web, ¿no? Y esa búsqueda la lograron a partir de algunos elementos clave que tienen que ver con, sí, nosotros hacemos la remodelación de nuestro museo con las últimas tecnologías en iluminación, con todos los discursos organizados de acuerdo a lo que nuestros curadores dicen, etcétera.
Pero también la página web ha sido apoyada primero, es una página que tiene en su origen un costo elevadísimo, más de 1 millón de euros, de modo que la inversión no solo se hizo en el edificio, la inversión también se hizo en la construcción de el qué y el cómo podemos representar al Museo Rijks en la web y de la forma en la que ese mundo de la web pesa y tiene sentido y tiene utilidad y queda como una verdadera representación de la gran institución que es el Museo Rijks, ¿no? Entonces aquí pues vamos a ver simplemente algunas seguro que ustedes ya conocen esta página increíble. Hoy en día, ya después de tantos años, de casi una década de haberse inaugurado, tienen ya planes y proyectos para hacer una remodelación de la página, pero la página sigue siendo más o menos igual, ¿no? Sigue habiendo una entrada general al museo. El holandés no es una lengua muy extendida en el mundo, tiene desde luego su entrada en inglés o en francés, perdón, en inglés o en neerlandés. No estaba aquí yo, no tenía yo aquí la página de ingreso, pero cuando entran ustedes pueden ver que es muy minimalista, muy simple, y una parte sustancial de la página web es la de sus colecciones, en donde actualmente ya exhiben información sobre más de casi, podemos decir que ya va llegando a los 800.000 objetos catalogados dentro de esta página. Y también hace falta mirar que el entorno de la descripción del objeto, más o menos siempre es la misma, nos dan la visión de una imagen muy, muy poderosa, muy atractiva, muy grande, muy en primer plano, a la cual nosotros siempre vamos a poder acceder en muchos sentidos, en muchos momentos. No todas las imágenes están así, pero la gran mayoría de ellas sí, hasta una resolución que puede mirarse o admirarse sin mayor problema a nivel de 4K. También todas las imágenes son descargables. El museo hace un concurso de cada año para que el público general, nacional de Holanda, pero internacional también, haga uso de las imágenes digitales y estas puedan coexistir y vivir en un entorno contemporáneo, a pesar de ser objetos que tienen varios cientos de años. Por lo general, estas imágenes no tienen ningún cargo, a pesar de ser muy, muy, de una resolución muy alta. Este museo fue de los primeros que hicieron esto, tal vez el primero que lo hizo a gran escala. Y otra de las partes que también es habitual en todas las fichas, en todas los objetos que presenta, es la categoría, bueno, de relación del objeto con otros objetos dentro del propio museo. El qué puedes hacer tú con ellos. Mira, por ejemplo, aquí con un fragmento de una de las obras maestras de bodegones del museo, se pueden hacer floreros, lo mismo que cubiertas para celulares, y eso no tiene mayor problema. Es más, lo promueven, como ya les digo. Y también la calidad de la información que tienen de cada uno de sus objetos, en donde a través de distintas áreas de información nosotros podemos ver cómo hay información relativa al objeto directamente, su descripción, sus medidas, el qué tipo de objeto es, su número de inventario, información relativa a la gente que tuvo alguna participación relacionada con el objeto, en este caso el pintor Joaquín Boekelaer, originario de Amberes, en tal fecha. Hay información relativa
al objeto en términos físicos, tales como su medida, sus medidas y qué, cuáles son las técnicas que permitieron su producción. Hay un interesante, una interesante línea de descripción que tiene que ver con otro sistema de información muy importante a lo largo de los años que se ha venido desarrollando en Holanda también, y que tiene que ver con un sistema de organización de la representación de la iconografía en las artes visuales occidentales, que, ay, ahorita se me olvidó el nombre, a ver si aquí viene abajo, bueno, ahorita, a ver si me acuerdo, pero es un sistema de clasificación de los temas que se representan en las pinturas, y bueno, pues aquí la descripción ya no la hace el experto con base en un... En lo que sabe, sino lo hace con base en la relación que se tiene con este esquema de información en IconClass, así se llama el sistema, que ha clasificado las representaciones de la Biblia, pero también de algunos otros sistemas de religiones no occidentales, etcétera. Y entonces el lema que se relaciona para la búsqueda en el qué, en el quién, en el qué es el objeto, también está representado de modo explícito. No sería superficial decir que del mismo modo que los temas, las palabras que representan al tipo de objeto o los nombres que representan a las agencias relacionadas con el objeto, ya están normalizadas. También aquí viene una línea de discusión sobre los derechos que se tienen sobre el objeto y la reproducción de las imágenes que están derivadas. Existe también, lo más que se puede siempre, una relación hacia los artículos, libros, catálogos en donde este objeto ha participado en términos de documentación. Y finalmente, hay un URL único para este objeto, una dirección persistente basada en distintos elementos, pero uno de ellos es el número de objeto, y este número, esta liga persistente va a hacer que si yo voy a, y si yo la utilizo como modelo de citación, siempre, siempre pueda llegar. Ustedes ven, ahí está la liga. En cualquier navegador, yo siempre voy a poder volver a llegar al objeto a través de este identificador único. Entonces, lo que estamos viendo en la página del Museo Rice, específicamente relacionado con el territorio de su gran catálogo, que es uno de los elementos más importantes dentro del museo. En el museo no solamente hay que decir abro a tal hora, tengo tales actividades. Si nos vamos a atrever a decir tenemos tales colecciones y tal cantidad de objetos, tenemos que abordar sobre la implementación de todas estas estrategias para poder pensar de qué modo exhibimos a los objetos y qué nivel de profundidad en la información nosotros vamos a poder decantar. Porque mientras tengamos colecciones y objetos documentados con exhaustividad, con gran abundancia de elementos, con hablando de las múltiples facetas de la vida del objeto dentro de nuestra organización, y del conocimiento que nuestras investigaciones nos permiten de esta vida previa anterior a su llegada al objeto, mientras mayor cantidad de información tenemos, y esta es, como ustedes pueden verlo, compleja, heterogénea, difícil de incluso organizar en nuestras propias mentes en un primer momento, que esta sería la pregunta: ¿qué queremos que haga nuestro museo para poder expandir,
Pero primero, para poder mostrar la información que tenemos de nuestros objetos, expandir su uso, actualizarlo en el territorio de la injerencia o del poder que tiene el conocimiento dentro del entorno de la sociedad contemporánea a partir de la web, y hacer que el pasado tome vigencia en el presente con modos y modelos precisos, claros, relacionados y también actualizados en el territorio de las tecnologías de la información que existen para hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues simplemente a modo de contraste, aquí tenemos una de las páginas que más me gustan de museos mexicanos, la del Museo de Antropología de Xalapa, con la explicación de una de las obras que tienen y el cómo la visualización de la información ya va teniendo una guía que camina o que está referida hacia el territorio de lo que estamos viendo en la página del Museo Raíz, pero aquí están normalizados los términos, aquí están normalizadas las temáticas, aquí está normalizado el tipo de descripciones que están exhibidas y puestas. Esta información tiene interacción con otras computadoras. Todas estas preguntas, evidentemente, no las conocemos de primera fuente, las podemos intuir, pero son preguntas que ya cualquier momento de página web, de museo, debe de hacerse. Regreso a la presentación para continuar con el discurso. Que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Entonces, ahí ya tienen ustedes el ejemplo emblemático de la página de Museo Rice, una página que, por cierto, ahora a ellos les va a tocar hacer la conferencia CIDOC del Comité Internacional de la Documentación en el año 2024. Ellos son la sede del año que entra, nosotros la fuimos este año. Bueno, pues los planes que tiene su coordinadora Saskia y toda la gente que participa ahí en el Museo Rice están pensando en volvernos a sorprender con una página web. Si esta ya nos maravilla, si esta ya es emblemática, si esta ya es una guía de acción, de pensamiento, de análisis para tantas cosas, me encantará saber qué tienen pensado para el futuro. Pero lo que tenemos pensado para el futuro en cualquier página, no solo en la de Rice, es de algún modo integración de la información, porque nosotros queremos que nuestros objetos sean expresados en el territorio del propio contexto en el que fueron creados, en el que fueron vendidos, en el que fueron catalogados, en el que fueron puestos en una colección. Queremos objetos que nos hablen de las mismas técnicas. Queremos saber cuáles son los tipos de objetos que están dentro de nuestra colección o dentro de otras colecciones para poder interactuar con ellos. Queremos saber qué representan nuestros objetos, cómo fueron producidos, si tienen una URL que nos permita hacer que cada uno de los objetos tenga de manera unívoca un modelo de citación para que este pueda ser un referente de orden universal, si tiene materiales audiovisuales o recursos de otro tipo relacionados a él, si hay literatura o trabajos científicos referidos a él, qué libros hablan o en qué libros han aparecido o qué obras generales tienen relación directa con nuestros objetos. Es decir, nosotros queremos una gama contextual de la relación de los objetos cada vez más amplia, cada vez más compleja, porque nos basta con saber que este objeto es una pintura, una urna, de tales medidas, con tales técnicas, o queremos que nos ser capaces de que la integración de la documentación que tenemos dentro de nuestra gran caja de conocimientos
llegue del mejor modo, del más amplio, de la manera más contextual a los públicos a los que está abierta, no nada más en las puertas del museo, sino a través de las puertas de la internet, la línea de conocimientos que nosotros necesitamos expandir. ¿Para qué? Esas preguntas están dotadas en una gama de estrategias que nuestro museo debe considerar. Porque, como ya les decía en un primer momento, una de las preguntas que nosotros necesitaríamos hacernos es saber si tenemos un proyecto de documentación y si este proyecto de documentación incluye qué de toda esta gama de posibilidades, niveles y realidades que van en este abanico entre lo posible y lo deseable para nosotros, ¿no? Pero también eso no solamente hay que tenerlo en la mente, hay que tenerlo en un proyecto de documentación que nos hable de cuál es el motor y la gama potencial que nuestro museo puede llegar a tener y adquirir para poder expandir su conocimiento. Y eso tiene que ver con, evidentemente, nuestra noción sobre lo que nosotros concebimos sobre documentación. La documentación es un concepto ambiguo, esquivo, muy difícil de aprender. Tal vez una de las primeras relaciones que nosotros podamos hacer a ellos, al término, nos pueda referir a los esfuerzos de Paul Otlet en el periodo entre guerras, o a una de sus alumnas, Susan Breed, que en ambos lugares, ambos autores son pioneros en el efecto, digámoslo así, generalizador. Si hoy en día hablamos del fenómeno GLAM como un territorio de contexto de correlación entre la información de bibliotecas, archivos, museos y galerías, bueno, tanto Paul Otlet como Susan Breed ya lo habían pensado desde tiempo atrás, y es gracias a ellos que nosotros podemos concebir a un objeto de museo con la misma característica en el territorio de su importancia y de su relevancia contextual para la cultura, gracias a personas como ellas que han dicho que un objeto de museos es también un documento. Y ahí está esta primera línea general que nos permite conocer o imaginarnos o tener una gama de posibilidades respecto a lo que es la documentación. Pero la documentación tiene que ver sobre todo con contextos, y sabemos que un artefacto fuera de contexto carece de significado. Nosotros en un supermercado podemos ver cosas terriblemente bien ordenadas, relacionadas con el mercado, relacionadas con la altura y con la posibilidad de preferir o no a un determinado elemento de un estante de supermercado dentro de, y esto está en inventario. ¿Será que a veces un supermercado es un ámbito mucho más ordenado que el de un museo que no tiene inventarios y relaciones de sus colecciones perfectamente establecidas? ¿Cuál es la relación que nosotros vamos teniendo con los objetos y con el modo de exhibirlas? El contexto lo es todo. Recientemente se ha publicado este diccionario de museología, y el término documentación de museos fue elaborado por Nicholas Cross, quien ha sido uno de los coordinadores generales del CIDOC a nivel internacional. Lo fue por el año de 2014, 2015, 2016, y bueno, después ya ha dejado ese puesto, pero ha participado con François Mayrès en la elaboración del diccionario de museología y aportando el término documentación de museos para formar parte del diccionario. La definición me gusta, tiene mucho que ver con la enorme complejidad de lo que nos imaginamos es la documentación de museos, y tal vez
deberíamos de seguir bordando y pensando nosotros en términos de lo que también, además de tener una versión clásica de la definición, ¿cuál es la nuestra? Y de qué modo nosotros vamos a implementar una noción de documentación dentro de nuestros museos. Pero este, sin duda, es un territorio de partida muy, muy bien fundamentado. Y entonces, documentación tiene varios significados. Ya lo sabemos, la complejidad, la diversidad, la heterogeneidad forma parte sustancial de todo lo que relativo a la documentación. Y entonces tiene una gama de primeras acepciones. Diciéndonos Nicholas Cross que la documentación de museos es, en primer término, la información registrada sobre las colecciones de museos, sobre las colecciones de un museo y los objetos que la componen, necesaria para completar la comprensión de su historia, significado, contexto inicial y valor cultural y científico. Es decir, es todo lo que hacemos para investigar lo que es un objeto en su contexto, el cómo vino a formar parte de nuestras colecciones, cuál es su historia, etc. También la documentación de museos está hecha o funciona para identificar a cada objeto de forma única y seguir su ubicación física. Es decir, esto ya es el territorio de una implementación de la definición de la documentación de museos muy, muy característica y que tiene que ver con control de obra, registro, inventario. A eso también está contemplado dentro de lo que es la documentación de museos. También, y este es otro ámbito mucho más, muy importante también, bueno, todos lo son, pero este tiene una relevancia estratégica porque la documentación de museos también suele ser o servir como prueba de procedencia y título legal de los objetos que tenemos bajo nuestra responsabilidad de custodia. Y también como registro de las medidas adoptadas para la conservación y el cuidado de los objetos individuales o de las colecciones en su conjunto. Es decir, la documentación entra en una amplia gama y va desde el saber contextos, el saber qué tenemos, el saber cómo lo protegemos y el tener una idea de cuáles son las medidas que nosotros adoptamos para lograr que ese patrimonio transite entre generaciones. Como un segundo nivel en la definición, Nicolás propone que la documentación es el proceso de registro de dicha información, es decir, lo primero son los documentos que producimos para generar conocimiento de los objetos, lo segundo es la acción documentar para tener una noción muy clara y muy precisa del qué hacemos documentando. En un tercer nivel tenemos que las colecciones, en las colecciones de museos, los objetos a veces se consideran ya documentos, ¿no? Esto tiene que ver con esa secuela de Susan Brie, de Paul Otlet, ya que proporcionan las pruebas, es decir, en sí mismos, sin ir más allá, sin referir ni nada más que al propio objeto. Un objeto es un documento porque tiene la capacidad de proporcionar pruebas de la humanidad y del entorno en el que fueron creadas, ¿no? Y entonces las colecciones de museos pueden considerarse en su conjunto documentación. Y también, cuando nos referimos a la documentación, dice Nicholas Cross, nos referimos al corpus de normas, directrices, protocolos, estatutos y políticas que rigen el funcionamiento del museo. Como ustedes pueden ver, la noción de lo que es documentación es muy amplia, abarca distintas estrategias dentro de una escala muy, muy diversa, muy compleja, y por eso tiene la capacidad, pienso yo, de llegar, de la documentación de museos, llegar a ser un referente muy, muy, muy horizontal que cubre prácticamente todo lo que se hace en el museo. Ya les digo, desde el boleto de entrada hasta la página web que nosotros queremos construir. Todo cae en el territorio de la documentación.
Y en sentido contrario, podríamos decir que un museo sin documentación, al menos cuestionárnoslo, es un museo. ¿Cuáles son las prácticas de documentación que tenemos? ¿De qué modo establecemos este contexto intelectual de la propia documentación para poder coligarlo con nuestras colecciones, pero también con nuestras actividades, pero también con la gama de posibilidades que tenemos para la difusión del conocimiento que es capaz de generar un museo? En esencia, ¿qué hacemos con la documentación? Una posible respuesta es, bueno, pues generar un sistema de documentación adecuado, ¿no? Y muy probablemente lo tenemos, solo que nuestros sistemas de documentación tienen o mayores o menores alcances. Un archivo muy, muy bien ordenado es un sistema de documentación maravilloso, al cual, sin embargo, no se tiene toda la capacidad de acceso debido a que pues, hay que irlo a consultar físicamente. Lo queremos digitalizar y si lo digitalizamos, eso, ¿de qué modo va a servir y a impactar en el territorio de las tecnologías de la información sobre las cuales lo podemos montar? Crear sistemas de documentación tecnológicamente sustentables es otra de las preguntas que nosotros podríamos dejar en nuestro proyecto de documentación de museos. Y desde luego el proyecto de documentación de museos debe de contemplar las políticas del museo, debe de contemplar toda la serie de actividades que se relacionan en él, en donde el registro, colección de inventario, solamente forma una parte. Por esa razón, la información que proporciona el Museo RAIS es mucho más amplia de lo que otros sistemas de información generan en términos de decirnos, ay, bueno, este objeto es tal cosa hecha por tal persona, con tales medidas, con tal técnica. En el Museo RAIS, nosotros contemplamos que existe una integración de la documentación general del museo y no nada más lo referido al inventario o lo referido al catálogo del objeto, ¿no? Y por eso mismo nosotros podemos saber de la procedencia del objeto, de si este ha sido presentado en tal o cual exposición, de cuántos libros tiene relacionados el objeto. Es decir, es una interacción de todo el conocimiento del museo a partir de los distintos procesos, de sus políticas y de sus y de lo que es o hace el museo como tal. De modo que un sistema de documentación contempla sí al catálogo y al inventario como partes de él, pero no nada más eso. También a los planes de riesgos, a las actividades de curaduría e investigación, a los avalúos, a los préstamos, a las exhibiciones, a todo dentro de a todo lo que se relaciona en el entorno de las colecciones o del objeto. Pero hoy en día, los modelos de trabajo que van en el territorio de la normalización tienden a dejar al objeto relegado por una noción distinta, que es la de evento o actividad. Todas estas actividades, el seguro, hacerle un seguro a una pieza es una acción. Restaurarlo es una acción. Entonces, los eventos forman parte de la centralidad de la descripción que se relaciona hacia el objeto, a su inventario o a su catálogo y genera una visión del esquema o del sistema de documentación que nosotros quisiéramos o necesitamos implementar. Cualquier sistema de información que exista dentro de del panorama de la organización del conocimiento del patrimonio cultural siempre va a tener una gama de factores y como tal el museo no es exento de ello. Ya lo hemos venido diciendo reiteradamente, la información del museo siempre va a ser compleja porque existen desde relaciones de conocimiento que son muy simples, o no sé qué tan simple pueda ser un lema
que se establece en relación directa como una línea de conocimiento hacia un objeto, pero vamos a dejarlo como esto siempre es complejo, siempre va a ser heterogéneo, va a abordar multiplicidad de factores, va a poder transitar desde lo análogo a lo digital, va a poder transitar desde el conocimiento de la antropología o de la arqueología, de la historia del arte, de la restauración, etcétera. Va a ser un contexto, una olla de guiso terriblemente compleja de decir, va a ser ubicua en todo lo análogo o digital que nosotros querramos serlo, y también siempre debe cumplir al menos tres cosas, tres grandes directrices. Toda estructura de conocimiento del patrimonio cultural deberíamos de encauzarla hacia una estructura de metadatos normalizada, hacia utilizando en ella vocabularios controlados en todos los niveles, teniendo claras reglas de organización del conocimiento, y esto generaría un sistema de información lo menos soportable, lo menos útil y dúctil para poder generar uno de los primeros elementos, sería el poder de recuperación de la información de modo más dúctil, más ágil, más inteligente, cumpliendo estas tres reglas, estructuras de metadatos normalizadas de acuerdo a estándares internacionales, usar vocabularios controlados y tener reglas de operación. Con esos tres elementos nosotros podemos tener sistemas de información útiles y a partir de ellos empezar a construir y abordar, a entretejer telas muchísimo más complejas que están relacionadas con el ámbito de la información de museos y lograr representaciones de conocimiento adecuadas a lo que nuestro nuestro proceso de documentación quiera llegar, ¿no? La necesidad de una buena documentación, entonces, pues parece obvia, pero ¿por qué es necesario tener buenos sistemas de documentación de nuestros museos? Y ya les digo, ¿no? Una primera relación, dice el CIDOC, en un documento ya viejito que ahora mismo estamos tratando de actualizar, que son los principios para la documentación de museos. Pero en ese documento que proviene de los años 90, decíamos que no se puede salvaguardar a las obras de los museos sin tenerlas documentadas adecuadamente. Y por ello, un museo no puede demostrar responsabilidad legal sobre las obras. ¿Qué se puede hacer cuando aparezcan algún día las obras que fueron expoliadas del museo de Boston? Si se encuentran en el mercado, si no tengo una documentación adecuada que corrobore que esa obra es mía, es difícil pedir su restitución. Y desde luego también la documentación va a ser útil y va a ser potencialmente poderosa para revelar el valor de investigación e interpretación del objeto. Si la documentación es pobre, pues ese valor de interpretación siempre se verá reducido. Y bueno, pues ahí tienen el documento en donde se señalaban ya desde los años 90 algunas características importantes de qué debería de tener un sistema de documentación. Una de ellas es un marco de políticas sólidas y bien construidas, tener recursos y personal suficiente, adoptar estándares, estar actualizados, tener acceso y brindar acceso efectivo a la información, y todo ello en medio de un entorno seguro para la propia organización.
Entonces, el proyecto de documentación incluirá personas, ellas son las portadoras de la cultura de la documentación, que debe de ser un adalid en cada museo. ¿Qué tanto sabemos de documentación? Eso nos va a permitir o no tener sistemas eficientes de información, tener y construir proyectos de documentación adecuados. Un sistema de documentación, nosotros lo vemos como la integración, gracias a los estándares, de tecnologías de la información en las que vive los datos de nuestro patrimonio cultural. Para ello es necesario crear infraestructuras tecnológicas, sí, pero primero las humanas, primero tener gente experta en documentación, para mí es vital, las tecnologías vienen después. Y desde luego desarrollar este proyecto de documentación con una visión de sustentabilidad para el presente y para el futuro, con lo necesario para que esto sea posible de realizar. Adoptar normas y estándares es una visión positiva que todo el mundo va a decir, ah, sí, es deseable, la podemos y la queremos implementar. ¿Qué tantos recursos gastamos para lograrlo? ¿Qué tanto invertimos para que la infraestructura humana que posee nuestro museo sea poderosa, actualizada, tenga visión y pueda construir estos elementos de presente y de futuro? Son preguntas que siempre quedarán para ustedes en la medida de las posibilidades que cada lugar tiene para su implementación. Entonces, más en específico, ¿qué es cultura de la documentación? Desde mi perspectiva, todos en un museo tenemos una cultura de la documentación, porque ahí está la historia, la narrativa de cómo crecen o se transforman nuestras colecciones, cómo podemos conocer la vida de nuestros objetos, sus exhibiciones o las exposiciones curadas por nosotros, los videos, audios, papeles, materiales impresos, que conservan el qué, cuándo, quién, cómo, dónde, por qué hacemos lo que hacemos. La cultura de la documentación siempre existe. Pero ¿cómo la vamos a enfocar para crear sistemas de documentación que sean capaces de expresar a nuestras organizaciones con todo el potencial de conocimiento que querramos definir en nuestras políticas? Y a lo mejor en nuestras políticas decimos, no, la investigación de nuestros museos queda restringida para áreas muy específicas y aún para un determinado nivel de comunidades y de personas. Esa puede ser una política. La otra puede ser, vamos a abrirla, como el Museo Rice lo hizo, lo más ampliamente posible para hacer que los objetos, aún en sus imágenes, que son una perspectiva muy dúctil, puedan ser utilizadas por las sociedades contemporáneas. ¿Para qué? Para lo que quieran. Dos posturas muy distintas, ¿no? En donde las políticas pueden ser de un lado o del otro. Necesitamos tener en nuestra cultura de la documentación estrategias muy claras, planificación, contemplando la participación holística de todos los departamentos que forman el museo, desde luego incluidos los de seguridad. Sé que esto a veces es difícil porque a veces la seguridad no depende del propio museo ya incorporado, sino de cosas distintas, etcétera, pero es vital que las áreas administrativas, curatoriales, de restauración y todas intervengan en los procesos de documentación que formarían parte de un proyecto de documentación. Hay que tener una visión clara de nuestras capacidades para la transformación digital de nuestras organizaciones. A veces nuestros ámbitos de madurez tecnológica miran con gran beneficio y beneplácito rastreos de última generación, ¿no? Y así tenemos LIDARs y cosas por el estilo, sonares, etcétera, arqueometrías verdaderamente desarrolladas o posibilidades de analíticas que utilizan los mismos microscopios que utilizan los químicos para el avance de la ciencia pura. Y todo está muy bien, pero tenemos la capacidad de organizar todo eso
en algo más que libros y artículos, en un legado de documentos y de datos sustentables para que puedan ser compartidos y utilizados por generaciones posteriores. Queremos y necesitamos generar sistemas de documentación de ese tipo, y estos deben ser digitales. ¿Qué capacidades tenemos para esto? Y entonces también en nuestra visión de la documentación debe haber una visión de cómo representar en la web nuestra imagen institucional, de modo que nuestro museo tenga un ser. Si tenemos un gran edificio, no vale la pena tener una gran página web. Solo vamos a invertir en un área y no en la otra. Son preguntas que tenemos que hacernos, y esto va de la mano con las posibilidades y los recursos económicos que sabemos que son tan escasos para nuestra cultura en el mundo contemporáneo. Pero no olvidemos que hasta el más simple objeto de documentación es importante, ¿no? Y aquí dice, una factura es un documento moral. Y entonces ahí, pues, uno puede decir, sí, claro, pues muéstrame tu presupuesto y te diré exactamente los valores de tu organización. El nivel de interpretación sobre los documentos borda temas, borda posibilidades, borda cuestiones que, como ya les digo, tan transversales, tan diversas, que todas tienen que ser atendidas con inteligencia a través de una cultura de la documentación cada vez más consolidada. Entonces, si definimos a la cultura de la documentación como un sistema experto para el manejo y la consolidación de todo tipo de información de nuestras colecciones y objetos, ¿qué alcances puede tener nuestra cultura de la documentación? ¿Cómo integramos los documentos o la documentación producto de nuestras actividades y procesos en este sistema que tenemos que construir? ¿Cómo la relacionamos? ¿Y cómo hacemos que todo su poder llegue a todos nuestros usuarios? Y ya les digo, nuestros usuarios no solo son los públicos infantiles y juveniles que nos visitan, es una gama mucho más amplia que va incluso a hoy en día al territorio de la inteligencia artificial, que puede leer nuestras páginas. Entonces, también hay que contemplar a eso como otro público potencial. La formación, la cultura de la documentación también es la formación que requieren nuestros profesionales para construir sistemas de documentación. Los conocimientos necesarios para comprender qué es la documentación y cómo implementarla en sistemas. La generación de vivencias o experiencias respecto de cómo se concibe y organiza la información de nuestras organizaciones relacionadas con el patrimonio cultural. Nuestro nivel de experiencia o expertise en procesos de normalización o implementación de estándares. Y aquí, aquí por documentación, en todos estos últimos budgets, entendemos documentación de museos. Y entonces, ¿cómo vamos a construir sistemas de documentación en la página web, ¿no? Por un lado tenemos lo que hay y lo que es en un museo, ¿no? En un museo nosotros organizamos nuestra información en bases de datos con campos, con estructuras locales, indexamos y catalogamos a nuestros objetos según directrices específicas, exportamos a los objetos, y si queremos que el conocimiento de los museos forme parte de un portal en línea, debemos de tomar los datos de nuestro museo, pero no van a ser los mismos, estrictamente hablando, de cómo los tenemos organizados. Tienen que ser procesados de modo distinto, ¿no? Y aquí entra una expertise muy interesante que tiene que ver, sí, con capacidades tecnológicas, pero también con la necesidad de implementar estándares. En el año de 2010, la bibliotecóloga norteamericana Jean Reed hizo este siempre útil mapa de o planisferio de los estándares que en aquel año existían. Y el mapa es muy bonito, ahí está la liga, pueden tomar ustedes referencia de cada universo y entonces tenemos con que todos los estándares más relevantes están puestos arriba con sus relaciones. Y los divide por dominio, comunidad, propósito, función.
Y los estándares menos utilizados están en los márgenes de las elipses y los más utilizados están con mayor gama colorística hacia el centro. Si nos acercamos a una de estas áreas, esto lo vamos a ver más claro. Los líneas de colores más tenues son los estándares menos utilizados. Los de colores más altos son los más utilizados. Entonces aquí para objetos culturales, nosotros tenemos que una cosa tal es como las FRBR, que es del dominio bibliotecológico, están en el margen, no porque sea un estándar malo o no útil, no es útil para los objetos culturales y por eso no está en el centro. Después vienen aquí otros estándares más, tales como el Z3950, que es un estándar de intercambio de información entre máquinas, también a nivel bibliotecológico y con el uso de Google Core. Más al centro, reconocemos ahí a SCOS, por ejemplo, ¿no? Que es un esquema de organización de conocimiento derivado de una ontología general. Y hacia el centro tenemos aquellos estándares que se consideran los más útiles para los objetos culturales en el marco de este universo planteado por Jane Brady. Y ahí tenemos a los vocabularios de Getty, tales como el AAT, que es el Tesoro de Arte y Arquitectura de Getty, CCO, que son las reglas de catalogación producidas por un consorcio internacional, entre los cuales participó Getty, BRA y algunas otras. CDWA y su versión en XML, es un estándar producido por Getty. Está el importantísimo estándar de SIDOC-CRM, Dublin Core, METS, MuseumDAT, que vino a ser relevado. Este es un estándar que ya no existe hoy en día y que fue relevado por otro estándar que desarrolla el Comité Internacional de Documentación a través de un grupo de trabajo especial que tomó a MuseumDAT y lo convirtió en algo que se llama LIDO, Información Ligera de Objetos, sería la traducción del acrónimo en inglés. El OIPMH, como ustedes pueden ver, aquí también se utiliza porque muchos repositorios en los que hay información del patrimonio cultural usan Dublin Core. Y hay algunas otras vertientes de vocabularios o de estándares de estructura o de reglas de catalogación más aptos o específicos para el patrimonio, para los objetos culturales, para el patrimonio cultural. El mapa lo que nos revela es primero que para saber de estándares del patrimonio cultural tenemos que involucrarnos en muchísimas áreas, con muchísimos estándares, y poder determinar su uso depende de la cultura de la documentación que nosotros hayamos implementado o seamos capaces de tener. De modo que esa cultura de la documentación sea la que nos responsabiliza y nos diga, ah, bueno, pues para esta base de datos yo voy a utilizar esto. Y como no hay un estándar único para la descripción de objetos culturales, sino hay más bien un conglomerado de ellos que se suman, además voy a usar esto para esta parte y esto para esta otra parte. Entonces, hay que tener una amplia gama de conocimiento de lo que es la normalización. Para el ámbito de los museos, tenemos esta misma gama de posibilidades y en el centro están nuevamente los estándares de Getty, los de vocabularios controlados, reglas de catalogación como CCO, estándares de estructura como CDWA, CRM, Spectrum, TNG y ULAN también son vocabularios de Getty. Y ahora voy a llegar a mi última parte de la exposición mostrándoles uno de los estándares, quizás el más complejo, pero también el que más deberíamos de impulsar en la comprensión y conocimiento de él a lo largo de nuestros museos. Parto de la cita de uno de los grandes especialistas, de uno de los fundadores de creación del modelo, de Martin Doerr, quien dice, un objeto de museo es más que una ilustración o un testigo del pasado, más que una información por derecho propio. La investigación histórico-cultural significa comprender los pasados posibles, no uno, los varios pasados posibles de nuestros objetos, los hechos,
los acontecimientos, las influencias y motivaciones materiales, sociales y psicológicas que están involucradas dentro de cada uno de nuestros objetos. Un objeto de museo vive de la comprensión de contextos, reuniendo fragmentos y piezas de hechos, relacionando discursos dispares. Tengo aquí una base de datos y otra base de datos. ¿Cómo relaciono? Si cada una de estas bases de datos se referencian íntimamente o están coligadas con nuestros objetos. Relacionando discursos dispares que normalmente no se pueden clasificar en temas de manera obvia. Vive de tener en cuenta todos los hechos conocidos. ¿Y cómo podemos contextualizar todos los hechos conocidos de un objeto? ¿Esto es posible? ¿Es viable? Martin Doerr escribe esto en un artículo que se llama Technological Choice for the Research Space, que es uno de los proyectos emblemáticos que utilizan SIDOC-CRM como la base práctica sobre la que se montan los dispositivos de conocimiento que expresan de qué manera se organiza la información en museos como el Museo Británico, en primer lugar, el Research Space proviene de ahí, pero también el Museo del Prado, el propio Rice, en fin, grandes museos como el Smithsonian, están probando los modelos del SIDOC-CRM para poder contener la enorme gama de posibilidades de datos y de conocimiento que tienen respecto a sus colecciones. Y ahí tenemos colecciones que van desde 6, 7 mil objetos en el caso del Museo del Prado hasta 150 millones en el caso del Museo Smithsoniano. Ustedes tienen aquí la base de datos de tablas relacionales del Museo Británico. Este era su modelo de tablas por el año de 1997 al 2000. Ellos, habiendo implementado SIDOC-CRM, su modelo de datos hoy se expresa de este modo. Y tal vez no es menos complejo, tal vez es más elegante, pero también, y esto es lo más relevante, tiene la posibilidad de establecer relaciones contextuales entre la información y los objetos de un modo mucho más expresivo, amplio y formalizado, de modo que esto es comprensible por las computadoras y por las personas, ¿no? Hay una interacción doble entre el que queremos dar a la comprensión de las personas que visualizan nuestros portales web y el que o el cómo comprende nuestra información los portales generales que buscan metadatos para la cosecha o para la agregación o para cualquier otra actividad o para la investigación de los datos en términos de Big Data o en términos de inteligencia artificial, etcétera, de nuestra propia información. Mientras esto tiene tecnologías MySQL, esto tiene tecnologías de web semántico. Y el camino que hay para llegar a esto, pues es muy amplio. Ya les digo, es cultura de la documentación, pero también tiene que ver con elementos sencillos, bastante simples, como dos de los algoritmos que debemos mantener siempre presentes a la hora de establecer sistemas de información. Y uno tiene que ver con el valor y el significado que nosotros damos a nuestros datos, porque si nosotros introducimos basura a nuestros sistemas de información, ¿qué vamos a obtener? Garbage in, garbage out. No hay remedio, no hay nada que lo ayude a mejorar. Si nosotros, desde el ingreso de nuestra información, implicando los altos costes que esto significa, porque son personas, son procesos de investigación, son procesos que involucran a los objetos en estudio, etcétera, etcétera. Si no tenemos el cuidado de introducir nuestra data en el más alto nivel, los resultados de ella siempre serán cuestionables. Y la otra es que las relaciones que existen entre nuestra información cada vez van a tener
mucho mayor significado. En términos muy generales, la investigación, no solo en los museos, en todos los ámbitos, se hace a partir de lo que conocemos, y lo que conocemos no siempre son las mejores tecnologías, ¿no? Nosotros escaladamente podemos ir de un Excel hasta o MySQL o hasta lo que sea, pero nuestra información siempre la vamos dejando en nuestras computadoras. Vamos estableciendo lo que en términos generales son silos de información que no permiten que la información de un lado transite a los otros y que no permiten que haya estas interconexiones que nosotros hemos establecido a la hora de querer o de desear sistemas de información. Una posibilidad para poder establecer estas relaciones las da el SIDOC-CRM, que es una ontología computacional de alto nivel que tiene como alcance al dominio del patrimonio cultural y de las ciencias electrónicas y que se compone de diferentes elementos. En esta ontología de alto nivel se han desarrollado, después de más de 30 años de investigación, 90 clases y un poquito más de 150 relaciones y 10 extensiones que hacen que el esquema general más completo, computacionalmente hablando, de todo lo que podemos pensar, hacer y decir del patrimonio cultural quede contenido en esta ontología y en sus extensiones, para las cuales hay relaciones hacia el ámbito de la bibliotecología con las FRBRs y las PRESO, también hacia la descripción de modelos de información de observación científica o modelos espaciotemporales, modelos de estudio de textos antiguos, la parte de la paleografía y el cómo se expresan inscripciones antiguas también está ya referenciada en el SIDOC-CRM, modelos de comportamiento social, modelos de argumentación científica, de excavación arqueológica o de descripción de edificios arqueológicos y modelos de proveniencia de objetos. Con toda esta artillería conceptual, nosotros podríamos llegar a considerar o a pensar cómo organizar la información del patrimonio cultural en un esquema terriblemente amplio. A día de hoy, el SIDOC-CRM todavía se considera un estándar exhaustivo y compacto, todo lo compacto que pueda ser tener esas 150 propiedades y esas 80 y tantas clases. Es un modelo extensible gracias a las extensiones. Es un estándar ISO, justo acaba de obtener el SIDOC-CRM es estándar ISO desde 2006 por primera vez, en 2014 lo fue por segunda vez y en 2023, es decir, este año, volvió a ser renovada su participación como estándar ISO. De modo que es generado por una comunidad que lo atiende de modo constante a lo largo del tiempo. Con reuniones, la gente de SIDOC-CRM se reúne al menos 4 veces al año para discutir temas relativos al estado del estándar, si es necesaria alguna extensión más, si es necesario bordar sobre la aprobación de una traducción, etc. Es una comunidad internacional muy, 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 muy activa, la de SIDOC-CRM. La idea es utilizar a CRM como una guía intelectual para el análisis y diseño de sistemas de información que tienen que ver con el patrimonio cultural. Y su objetivo es, tal como lo mencionamos aquí, hacer a la información del patrimonio, que la información del patrimonio cultural sea operable e interoperable y ayude a las personas y a las máquinas a comunicarse de modo fluido, de modo potencialmente útil. El centro del SIDOC-CRM es la noción de evento.
porque es el evento el que es el capaz de unir a las otras entidades conceptuales, a las otras entidades conceptuales relevantes para el propio modelo. El evento es el que hace que un actor determinado esté relacionado con mediante un evento de creación. Diego Rivera pintó paisaje zapatista. Nosotros ahí tenemos la relación de un actor por medio del evento de creación generando a un objeto que es una pintura. En una fecha determinada, ahorita no recuerdo cuándo pintó paisaje zapatista, pero pongamos que es 1919, en un determinado lugar, ¿no? Ciudad de México. Y entonces ahí tenemos codificada la información y el discurso relativo a un objeto a partir de la relación que nosotros establecemos con el evento. Esta centralidad del evento está referida a esta visión de el qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, a partir de las relaciones que establecemos entre entidades, una entidad aquí, otra entidad acá, y la propiedad que las une. Es decir, el modelo entidad-relación expresado de manera lógica para poder, en un esquema que está muy bien granulado y a partir de distintas jerarquías, a ver si al ratito vemos algo de eso, cómo se establecen las relaciones de conocimiento y de datos entre un objeto y todo lo que nosotros sabemos de él. De modo que los acontecimientos desarrollados en marcos espacio-temporales pueden pasar por narrativas de lenguaje natural a lenguaje integrado lógicamente y comprendido por máquinas. No solamente podemos construir narrativas para escribir artículos, tenemos que crear narrativas para que las máquinas las comprendan. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues nosotros ahí tendríamos documentos, reportes, de ellos extraemos subrayando algunas nociones, tales como, por ejemplo, del primer documento Museo de Cleveland y de Johnson, del segundo Expedición Johnson, del tercero Etiopía, del cuarto Hadar, del cuarto también Lucy o Descubrimiento de Lucy, A281I. ¿Y qué son todos estos? Son elementos de información que tienen relación entre sí primero, que nosotros a la hora de subrayarlo lo suponemos, pero a la hora de integrarlos en el modelo, lo que hacemos es que el modelo actúe diciéndonos qué tipo de relaciones podemos establecer entre ellos y cómo la expedición de Lucy tiene cabida en el marco de un sistema de información o una base de datos relativa a este tema en específico. La centralidad del evento es lo que les digo, permite a los objetos o a las cosas que ustedes pueden ver aquí en el ángulo inferior derecho, relacionarse no solo con los actores o con las actividades de las que fueron, con las que fueron creadas o de las que fueron restauradas, etcétera, sino también le permite tener una relación lógica con el periodo de tiempo en el que fueron creadas y con los lugares en donde fueron creadas. Este modelo centralizado tiene además otro elemento, bueno, ha sido explicado de diferentes modos, con diferentes diagramas, aquí les puse algunos, pero además de los cinco elementos que forman parte del núcleo interior de lo que es CRM, estas se completan con otras dos nociones. Cualquiera de las entidades conceptuales al interior del estándar de CRM tiene relaciones, pero también tiene nombres o también tiene tipologías. De modo que un actor, Diego Rivera es el apelativo del actor. ¿Y de qué tipo es? Ah, bueno, pues es una persona, pero también podría ser Museo Nacional de Arte. Es el nombre de un museo que es una organización. El tipo del actor es
el tipo, la tipología del actor de la organización Museo Nacional de Arte es justo organización o grupo. Entonces, la plasticidad con la que se expande el modelo gracias a este fenómeno de tipologías, apelativos y relaciones a partir del evento es lo que le da el poder expresivo para poder desarrollar casi o muchas, esto más, toda la gama de relaciones hacia las otras entidades conceptuales. Aquí otra vez estamos viendo las cinco más importantes. Aquí también, pero aquí vemos a la versión general de la extensión de CRM en distintas áreas de ella, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con los grupos está en rosa, lo que tiene que ver con las entidades temporales está en azul, lo que tiene que ver con las entidades conceptuales está en gris, con las tipologías allá arriba en más blanco, en café, las cosas hechas por el hombre, etc. Y eso es lo que genera las relaciones que van de las personas a las ideas, a los conceptos, a las cosas, a los lugares y a los periodos de tiempo, relacionándolas conceptualmente en un sistema de información extensivo y capaz de integrar la mayor cantidad de información. Porque después de todo, si dijimos que la web llegó para quedarse, ¿qué tipo de web queremos para nuestro museo? Muchas gracias. Wow. Muchas gracias, doctor Pedro, por tan interesante exposición. Y pues me imagino que ya están listos con comentarios, preguntas. No sé si alguien quisiera tomar la palabra o hacer alguna pregunta, alguna participación. Adelante, Lulu. Sí, pero quizás Manuel. ¿Quién es? No, no, yo voy después porque yo tengo que secuestrar a Pedro, tengo que secuestrar. Exacto. Para tenerlo aquí conmigo unos 2 meses. Eso pensamos. Bueno, primero, Pedro, te agradecemos tu capacidad de síntesis porque los que nos mostraste en esta presentación es amplísimo, 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 desde cosas que tienen que ver con definición, el proceso, diferentes modelos, hasta llegar al universo deseable, que es la norma internacional establecido. Y es un esfuerzo por esa síntesis y hacerla legible. Es interesante, pero no siempre es tan legible. Así que te lo agradecemos muchísimo. Pensamos que esta sesión es como muy inquietante, muy provocadora para todos los que trabajamos en museos. Aquí tú sabes que en Templo Mayor quizás la fortaleza más grande que tenemos de nuestra colección es que tiene información del contexto. Entonces, es la única colección mexica que tiene datos de su excavación, de cómo estaba puesta, y nuestro centro de documentación de esos planos, esos diarios, esas bitácoras de arqueología, todo en análogo. Es un tesoro equiparable al valor de los objetos. Dentro del museo estoy generando un sistema de información relativo a la conservación desde el 2016, que es una vertiente muy grande y que lo estamos haciendo con lo posible. Pero lo que tú nos muestras es la responsabilidad enorme que tenemos no solo con los públicos, no solo con las exposiciones, con entender el significado de lo que queremos expresar, sino con la responsabilidad con ese universo que crece exponencialmente, que es todo lo relativo a las colecciones. Y aquí, esto que tú nos muestras, que es muy increíble y que está ejemplificado con museos
o extranjeros, o el de Xalapa, que no es del INAH, y donde nosotros vemos que estas preguntas surgen en nuestras cabezas y tú nos muestras un camino, pero también vemos estos obstáculos de cómo instrumentarlas en la vida real. Porque todo lo que tú nos enseñas tiene que ver con un sistema de documentación, yo lo entendería como del museo hacia afuera. Pero todavía nos falta un camino enorme del museo hacia adentro, entre las áreas, distintas áreas de la institución. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por justamente tener una denominación clara adentro del museo, entre los investigadores, los curadores, la museografía, conservación, por supuesto, resguardo, curaduría, por entender qué procesos realizamos, cómo crear una nomenclatura particular y tratar de llegar a ese estándar. Pero es muy inquietante tu presentación para nosotros, porque reconocemos nuestra tarea así enorme. Tenemos una colección grande y es muy loco, ni siquiera podemos decir cuántos objetos tenemos, pero abierta. Tenemos un proyecto que sigue, sería así, el museo es un sistema que tendría una colección cerrada en casi todos los casos, o con muy pocas entradas anuales, pero nosotros tenemos una colección creciente en muy alto grado, ¿no? Entonces es, ¿cómo vamos a poder llegarle al presente, no al futuro, al presente, con las limitantes que la institución ahorita tiene? O sea, no quisiera caer así como en unas lamentaciones, pero con todo el trabajo que tenemos que hacer ya, esto es como muy, muy sugerente, ¿no? Porque sí se hace mucho trabajo para documentar, para entender. Vemos el potencial que tenemos y lo hacemos hacia adentro del museo, ¿eh? Lo estamos construyendo, pero también entendemos que no hay una directriz institucional más grande que nos diga, aquí está el SIDOC, tienen este personal, tienen estas computadoras, o esta capacitación. Entonces, para mí es muy, muy importante tu participación aquí, porque esta es como la norma que tendríamos que estar siguiendo, y todos nosotros vemos las limitantes que tenemos para hacerla, para instrumentarla en la realidad. Aunque estamos conscientes, estamos preocupados, estamos ocupados también, si vemos como un desbalance entre esas dos situaciones. ¿Tú qué podrías sugerir o cuál es tu opinión para esta realidad? Y no estamos hablando del Museo del Templo Mayor, que digamos si tiene infraestructura y equipo y tal. Yo lo primero que recomiendo es quitarse la pelusa del ombligo y empezar a levantar la mirada, ¿no? Dejarnos de ver hacia adentro y empezar a ver qué hacen otras personas con los mismos problemas y con las soluciones increíbles a las que han llegado. Ya les digo, las altas tecnologías a mí no solamente hay que entenderlas en términos de implementar modelos 3D, pantallas mágicas, eso a mí no me... es importante, digo, pero lograr contener a la información que genera un museo se me hace un reto intelectual muchísimo más sustantivo y complejo que adquirir tecnologías que van a pasar de moda de un momento a otro. Entonces, yo creo que lo primero que necesitamos hacer es empezar a saber que estos caminos son viables, empezar a tener la noción de hacernos las preguntas básicas, ¿no? Sí, yo tengo información, pero ¿a quién la quiero hacer llegar? ¿No? Hoy en día, gracias a la convergencia de grandes proyectos como el de la Mediateca, Memoria Histórica o Mexicana, ya sabemos que la información de nosotros sí es de nosotros, pero también es de otros potenciales usuarios, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a
poder transitar hacia allá. O esta otra pregunta que hace el Museo Rice, ¿no? Dice, un día su director, el que inauguró la página, dijo, a mí no me importa si utilizan a la lechera de Vermeer para ilustrar papel higiénico. Lo que me interesa es que usen mi imagen. Y entonces eso nos muestra un contenido muy sustancialmente distinto del para qué creamos la documentación. Si la creamos solo para un reducido núcleo de especialistas o la integramos al contexto general de la información que les digo, tiene relación con inteligencia artificial, tiene relación con otras áreas de conocimiento, por ejemplo, seguridad nacional, cambio climático, datos de... Y si no tenemos buenos datos del patrimonio cultural, ¿cómo vamos a operar con otros dominios de conocimiento? ¿Qué van a hacer nuestros expertos? Entonces, tenemos que consolidar información estructurada al mejor nivel, y eso solo se hace estandarizando, eso solo se hace normalizando, eso solo se hace amplificando el contenido de nuestros vocabularios controlados, conociendo las nociones de autoridad en términos de autoría y criticándola, porque la noción de autoridad desde la perspectiva bibliotecológica funciona bien para el mundo bibliotecológico, pero no funciona tan adecuadamente bien para nosotros, ¿no? Porque pensemos en el caso de autorías múltiples, hay uno solo para citarse, etcétera, ¿no? En fin, yo creo que lo primero que necesitamos hacer es de verdad empezar a conocer sobre estándares e involucrar a nuestros museos, a nuestros personales, en esta escalada de conocimiento que hemos venido ignorando durante muchos años. ¿Vale? Adelante. Bueno, ya dije que a Pedro me lo quiero robar, lo cual quiero secuestrar, porque me tocó, por azares del destino, asesorar a Jimena Escobar y a Flor Hurtado, que era la directora en ese momento, el proyecto de Mediateca. No tanto en términos de esto que nos acabas de presentar, que es bastante desconocido para mí, sino en otras cuestiones, como parte de una cuestión de usabilidad, que es lo que trabajé durante mucho tiempo yo en mi otro gorro, de disque experto en interacción humano-computadora, y también en la parte de divulgación, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que teníamos recursos disponibles que no sabíamos que existían. Inventamos muchas cosas nuevas en Mediateca, que ahora nos van a costar, me temo. Lo bueno es que sabemos en dónde están y cómo están y se pueden traducir, ¿no? Porque sí, nos metimos a la cuestión de los vocabularios controlados. Yo venía de la experiencia de la base de datos de la Fototeca, que me tocó diseñar en 1993, de Pachuca, y en donde, pues, no, si buscabas Mario Moreno, no necesariamente encontraba Cantinflas, ¿no? Entonces tienes que hacer todas estas equivalencias para decir quién es quién, es igual a tal, ¿no? Pero hubo cosas en donde yo ya de plano me quedé callado, porque decía, por ejemplo, Jimena, ¿cómo vamos a catalogar un CD? No, eso no es un objeto de museo, ¿no? Un CD de audio, de los que hace Lina, ¿no? Pues es que no vimos con detalle, pero yo estoy seguro que en esta maraña que nos acabas de presentar, seguramente seguramente es un tipo que tiene ciertos atributos, ¿no? Y entonces ahí Jimena, que es increíble, se puso súper creativa y descubrió cómo hacer que uno pudiera buscar por track, uno pudiera buscar por disco, uno pudiera buscar por autor del track, por autor del disco, ¿no? Pero fue un trabajo espantosamente complejo, que yo creo que nos hubiéramos evitado. Y luego cuando apareciste tú de nuevo en escena, porque siempre he estado en esta, ¿no? En estos rollos, a mí me entra el nervio, porque esto que se construyó con tanto trabajo, pues tú sabes, no tiene realmente apoyo, ¿no? Los servidores, pues, cada vez que si a alguien se le ocurre que tal vez deben de tener mantenimiento, lo tienen, no hay equipo nuevo, etcétera. No quiero caer en el muro de las lamentaciones que decía Lulú, pero yo creo que quizá lo que habría que hacer es, pues, unirnos. Tú tienes un seminario, tengo entendido, un seminario permanente sobre estas cosas, y tal vez pedir capacitación, porque si no, el problema es que vamos a hacer un esfuerzo que tal vez luego tenemos que rehacer. No es tan complicado si tenemos claridad y orden en lo que hemos hecho. Y Templo Mayor sería un lugar extraordinario para hacer un piloto,
porque pues, nos presentó la vez anterior Diego Jiménez, ¿no? Que Diego Jiménez hizo la primera base de datos para un museo, digo, el tamaño de Templo Mayor, Ofrendata, ¿no? A mí me tocó hacer la de un museo entero, que fue el Museo de Oaxaca, pero eso que hicimos nosotros hace en el Paleolítico, pues ya quedó, pero súper, súper, súper atrás. Y esto que estás presentando ahorita, pues es la beta del futuro. Y tenemos que hacer que nos hablemos con otros museos, no solo personalmente, sino que las máquinas hablen entre ellas. De lo que hay en los museos es un conocimiento tan fuerte y tan grande, tan importante para la humanidad, que debe estar disponible de manera abierta, ¿no? Hasta donde no tampoco pongamos en peligro nuestro patrimonio digital, que es una cosa que le preocupa mucho a Jimena, ¿no? Pero yo creo por ahí vamos. Entonces yo creo que habría que, no sé, pensar en un proyecto piloto dentro del INAH y te secuestramos un tiempo. Muy bien, ¿no? Yo con todo gusto. Y bueno, yo siempre tengo en mi perspectiva para la UNAM, yo quiero Linked Open Data Fair. Es decir, findable, accessible, interoperable, reusable. Nuestros datos tienen que estar en el modelo entidad-relación y ser fair. Todos, los más que podamos. No importa. Las barreras, que sean de ley, que sean de lo que sea, pues van a existir. Pero lo más posible debe de tener esas características. En términos de una institución pública de intereses públicos, y que debe de servir a una comunidad actual, ¿no? Un poco eso yo lo expresaba como con el ejemplo de lo que hace el RAIS, ¿no? El RAIS no pone imágenes de altísima calidad y no le importa cómo las usemos. Está preguntando, lo que quiere es que las usemos. ¿Por qué? Porque el patrimonio vivo vive de ese modo. Vive actualizando los datos, relacionando este dominio de conocimiento con este otro, haciendo preguntas que generan innovación, que generan reuso de la información y no poniendo cotos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes temas que tenemos que vencer en cualquier nivel. Desde luego, no vamos a poner en crítica las leyes generales de autor y todo eso, pero sí las vamos a poner ante la cuerda para que sean modificadas cuando deban modificarse. Y los datos tienen que ser así, no tenemos de otra. Y tienen que ser así en todas las entidades de orden público que trabajan con presupuestos del gobierno. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a hacerlo, aprender cómo normalizar las cosas. Y sí, con todo gusto, vamos a seguir trabajando eso. Hacer, si DocsRM, dicho de otro modo, está pensado para ayudarnos a diseñar nuestras bases de datos. ¿Cómo deben de ser las bases de datos? Como si DocsRM sugiere que sean. Y es, desde luego, una norma ISO, volitiva, pero pensada por una comunidad científica que ha resuelto, la curva de CRM es muy bonita desde esta perspectiva, ¿no? Ellos partieron del análisis de más de 1,500 esquemas de bases de datos de museos a nivel mundial. Eso lo hicieron en los años 90. Dijeron, bueno, los procesos de los museos son este, generaron una nomenclatura para denominar qué se hace en un museo. Y entonces una de las cosas que reclama CRM siempre es que parte de una base empírica, no es lo que se le ocurrió a un viejito decir, este es el diagrama que debemos seguir. No, la base empírica fue esta, el procesamiento fue este, y hemos llegado a estas conclusiones. Y a lo largo de los años, desde 2006, CRM quedó como una ontología estable, lo que se ha venido haciendo es perfeccionarla o ampliarla con las extensiones, de modo que la cobertura general de la ontología hoy abarca muchas partes de lo que está relacionado con el patrimonio cultural. Las que no abarca las podemos desarrollar, pero con la metodología base del estándar, de modo que o nos funcionan nuestros sistemas de información
o podamos aportarla a la comunidad internacional para que esto sea producto de un desarrollo de trabajo. Hace poco veíamos, hacíamos un análisis de CRM Arqueo y decíamos, bueno, sí, CRM Arqueo está muy bien porque está específicamente diseñado para la descripción del proceso de investigación de la arqueología de gabinete científico. Pero existen otras arqueologías que viven en México de manera muy actuante, ¿no? Como la del Tren Maya y la cosa esta de la excavación de ¿cómo se llama? De emergencia casi, ¿no? Salvamento. Se hace una infraestructura y se hace... ¿Cómo podemos...? ¿Salvamento se puede modelar con CRM Arqueo? No. Pero nosotros la necesitamos. ¿Cómo le vamos a hacer para impulsar eso? O el mismo hallazgo del Templo Mayor de la Coatlicue, ¿no? De la Coyolxauhqui, perdón, fue un hallazgo fortuito, ¿no? Entonces, ese tipo de arqueologías tienen que modelarse el modelo no nos basta, pero para poder ir sobre líneas muy bien construidas, tenemos que conocer el modelo para poder actuar en el caso de las cosas que no son propias. Y así es esto, ¿no? Tenemos que jugar con tecnologías de la información muy complejas, pero tenemos que empezar a aprender cómo usar. Y eso para mí es el contenido básico y fundamental de esta etapa de trabajo en el que nos hallamos, ¿no? Tenemos que formar gente experta en estos temas para poderlos afrontar al futuro de manera más lógica y pidiendo los recursos que son no de más ni de menos, sino los justos para que nuestras infraestructuras humanas puedan actualizar el conocimiento de las bases de datos que necesitamos para el patrimonio cultural. Pues ahí está, vamos a hacer esto y los invitamos desde luego. Ya para el año que entra estamos pensando en la convocatoria 2024 del seminario y ya María, mi querida María Gallardo, que está aquí presente, ya más o menos conoce cómo va la cosa. Y ahora lo que estamos haciendo, el proyecto del año que entra, involucra dos elementos fundamentales. El primero es la traducción del modelo base estándar al español para tener un... Yo les digo, no se trata de saber o no inglés, se trata de comprender el modelo para poderlo adaptar a nuestra idiosincrasia. Para mí, la traducción al español es más eso que otra cosa. Y tenemos personas de España, de Argentina, de otros países involucrados en la... Y además estamos involucrados con el CRM directo para que nuestra traducción no sea de Pedro Ángeles, sino sea la del CRM oficial. Esa es la primera línea. Y la segunda va a ser invitar a personas que están implementando tecnologías de la información. Ya iremos poco a poco con muchos, pero el primero va a ser el territorio de los alemanes que han desarrollado una cosa que no recuerdo ahorita el nombre de cómo se traduce en sus acrónimos, pero se llama whisky. No como la bebida, pero sí como... una infraestructura de recursos tecnológicos digitales. Y entonces pues, vamos a invitar a un experto en whisky para que nos enseñe a instalar la cosa en nuestras computadoras y a utilizarla. Esa sería para el año que entra mi objetivo central, ir en el ámbito teórico. No es fácil aprender la modulosa ontología, pero trabajar con esto a partir de la traducción y en el ámbito práctico, pues ya empezar a ver, sí, bueno, y esto cómo lo hacemos, cómo lo bajamos a tierra, ¿no? ¿Cómo lo ponemos en práctica y cómo le hacemos para tener un modelo útil de trabajo con el cual podamos experimentar el modelado de información o el cómo relacionamos nuestras bases de datos para poder coligarlas o etcétera. Entonces, ahí estamos en esas dos líneas de trabajo para el año que entra. Con todo gusto les hago llegar la invitación a partir de María. Es mi contacto más cercano de todos ustedes ahora mismo, pero desde luego cualquiera puede
escribirme y aproximarse con todo gusto. Muchas gracias, doctor. También me gustaría dar lectura rápido. Hay muchas felicitaciones, comentarios, saludos, obviamente, de público del interior y exterior de la República. Pero llama la atención aquí un comentario de Armando Becerril. Dice, importante será conocer los objetos en resguardo y de los cuales no hay exposición temporal y o permanente y por sus características físico-químicas están limitados a la exposición. ¿Sería posible tener en una página web y tener acceso al conocimiento de los mismos? Bueno, ese es el presupuesto que tiene el RAIS a la hora de proponer su colección online. Les digo, ellos restringieron el número de objetos exhibidos en sala, pero lo ampliaron con el gran catálogo online que tienen. Y ese catálogo online tiene imágenes espléndidas, tiene información contextual muy amplia y promete para el futuro todavía más. Y entonces la idea es esa. Si tenemos textiles que no pueden ser exhibidos por mucho tiempo o por tiempos prolongados, ¿por qué no con buenas fotografías? ¿Por qué no con espléndidos recursos de descripción textual o de imagen, con reconstrucciones o con lo que sea? Nosotros vamos agregando contenidos y contenidos. Un poco el modelo de la página del Museo del Prado es ese, ¿no? Tienen ustedes al objeto, pero también ahí tienen relacionados todos los videos que se han producido para estudiar o para analizar o para decir tal cosa de tal objeto. Pero también está una bibliografía que por lo general es kilométrica. Y entonces aquí viene esta otra cuestión, ¿no? Nosotros, si no es con una cultura de la documentación amplia, si no entendemos que la información contextual de los objetos de museo proviene de la documentación, lo único que vamos a estar proponiendo siempre son esquemas reducidos, ¿no? Autor, título, técnica, foto. ¿Y eso se merece a nuestros públicos? ¿O se merecen todo lo que sabemos de? ¿Cuánto sabemos de la Piedra del Sol? Toneladas de tinta, sea imágenes, etcétera, ¿no? ¿Y cuánto está expuesto por nosotros en la web de todo eso que sabemos? Es un desbalance muy, muy amplio que yo creo que tenemos que tomar la responsabilidad de paliar de modo franco y definitivo, ¿no? Yo he sido tímido en decir que tenemos que amplificar los contenidos. ¿Sí? ¿A qué? A todo lo que sea posible. A todo. No debemos dejar nada en el tintero. Y eso nos va a servir a nosotros como especialistas y a cualquier persona en cualquier parte del mundo que quiera conocer de nuestro patrimonio cultural. ¿Y por qué o para qué? Pues porque nos da la gana. No, no hay que tener muchas razones para eso. Muy bien. Si alguien quisiera tener alguna otra pregunta, o damos lectura. Judith. Adelante, Judith. Muchas gracias por la participación. A mí me dejó pensando en todo el cúmulo de información que generamos y pensar en todas las vertientes que de repente no habíamos contemplado en un inicio, ¿no? Ahorita me queda claro que este sistema sí puede implementar algo que a lo mejor en ese momento no tenías contemplado, como lo que decía el doctor Gándara, con los sonidos, por ejemplo, y que hay vamos generando de repente información que en su momento no se tenía clasificada. Sin embargo, en un futuro pues nos sirve para todo lo que es la documentación de las colecciones en todos los ramos que nos dice, administrativo, político, cultural y de difusión. En Templo nosotros estamos precisamente trabajando un poco de la mano con el área de difusión para crear una página que pueda también poco a poco acceder a diferentes públicos. Ahora ya tenemos un reto, ¿no? Por ahí, Mitzi a lo mejor me quiere ayudar un poquito en lo que ha sido su experiencia, en cómo ha tenido que diseñar un poco este sistema y estas necesidades, porque nuestro público es muy amplio. Y a eso tendríamos que sumarle qué tanto de esto, de tener un sistema que nos pueda funcionar eficiente para
todo este tipo de público que tenemos y pensarlo a futuro que siga funcionando, porque a veces nuestros problemas han sido de capacidad y de funcionamiento en un sistema. No sé tú qué opines a ese sistema, no sé si quiere Michi platicarnos un poquito de su experiencia, de cómo le hizo para pensar en ese público y qué nos recomendarías para pensar en cómo implementar algo que nos pueda funcionar a 5 o 6 años. Y bueno, pues yo lo que creo es que las bases de datos, primero, yo pienso que la mejor, esto proviene de determinados artículos y de las charlas que hemos tenido con Dominic Goldman, que es el responsable de Research Space, y de este planteamiento del Museo Británico respecto al cómo formalizar el conocimiento de nuestras colecciones. Primero, hay un elemento que es fundamental. Las bases de datos mejor construidas deben de recoger la información de los especialistas en las áreas de conocimiento que tenemos. Y en el INAH tenemos muchos expertos, pero las bases de datos, por lo general, no se corresponden en su diseño ni tienen la capacidad plástica de poder contener la gran cantidad de información generada por estos expertos. Y ahí perdemos un potencial de recursos que es inmenso. Entonces, si les enseñamos a nuestros expertos en restauración, en arqueología, en curaduría de exposiciones, cómo modelar la información o nosotros generamos bases de datos lo suficientemente poderosas con estos estándares y enseñamos su uso, las bases de datos van a tener muchísimo mayor fuerza y expresividad. Ya les digo, hay un algoritmo que dice que si tú quieres mayor expresividad en tu base de datos, la complejidad del sistema, la velocidad del procesamiento, todo se incrementa potencialmente. Entonces, yo lo que pienso es que hay que ir racionalmente poniendo la casa en orden. ¿Qué estándares voy a usar? ¿Cuáles son los vocabularios controlados que necesito implementar? Porque ya existen unos, pero les puedo asegurar que esos que existen no tienen una cobertura completa para la complejidad de nuestros objetos. Y tienen una cobertura parcial. Bueno, pues hay que establecer una homologación. Ya tenemos cosas tan simples como la definición de las agencias y de los agentes que participan en nuestros procesos de trabajo. Es decir, una muy buena referenciación a nivel de control de autoridades de las personas que se relacionan con nuestras áreas de interés. Yo, ni aquí lo tenemos, lo estamos haciendo. Pero esas son las cosas que hay que ir construyendo. Las bases de datos que tenemos, ¿cómo podemos irlas mejorando y actualizando para que la plasticidad de ellas la podamos traer, no como un cadáver que viene del pasado con una carga inmensa de trabajo que hay que refinar horriblemente, sino hay que irlo haciendo? Entonces, conocer de estándares, pero también actualizar vocabularios, pero también estudiar cuáles son las líneas de proceso y de trabajo, eso es lo que nos va a ir dando el modelado de trabajo para el futuro. Ahorita, si alguien les dijera, ve, yo soy una empresa de desarrollo de software que les ofrece el oro y el moro, eso no existe. La complejidad de nuestro trabajo es tal y tan grande que no va a requerir de una línea de trabajo, sino de una ecología de sistema muy bien engarzada, y eso es a nivel de su organización. Y cómo esa ecología va a tener que engarzarse con los niveles subsiguientes, ¿no? En su caso, con la mediateca, o
Después, si se da un agregador nacional más grande o un agregador a nivel latinoamericano, que ya se habla de ese tipo de cosas. ¿Cuál es la responsabilidad social de crear información y datos del patrimonio cultural? Eso es una de las cuestiones que tenemos que irnos planteando. Y entonces, como puedes ver, no solo se trata de decir vámonos por este camino. Yo creo que cada organización tiene que ir planteándose su camino con base en la propia experiencia, en las personas. Como dice, ¿no? Diego Jiménez tiene tanto, tanto trabajo y experiencia. Le admiro y le quiero mucho. Pero, ¿cómo vamos a ir brincando hacia este futuro? Simplemente estudiando. Yo no le veo de otra. Y eso se agrega a sus cargas de trabajo del día, ¿no? A las 5 cosas que tienen que resolver hoy. Y esta también es urgente e importante. Entonces, y no se puede hacer con núcleos de trabajo, ¿no? Esta tiene que ser una cuestión coligada, porque la documentación afecta a toda la organización. Entonces, yo no sé si ustedes tienen un proyecto de documentación como tal, pero en el proyecto de documentación hay temas como ese, ¿no? ¿Qué página web queremos? ¿Cómo organizamos y revisamos y organizamos la información de tales áreas? ¿Cuáles son los datos duros que queremos mantener dentro del sistema o dentro de archivo? También esa puede ser otra pregunta. Hay que hacer un proyecto de documentación. Hay que mirar proyectos de documentación de otros museos y de otros países para saber guías, dialogar con expertos, en fin, ¿no? El camino es, como ustedes lo pueden ver, muy amplio y muy de medianos y largos plazos. No creo que podamos tener una respuesta pronta, a menos que inyectáramos una cantidad de recursos bestiales en algo para poderlo hacer. Y aún así sería una cantidad de trabajo impresionante. Entonces, como no tenemos recursos, lo tenemos que hacer. Pongamos la casa en orden. Eso es lo primero. Conozcamos los estándares, veamos cuáles son nuestros alcances y veamos cuál es la maniobrabilidad que tenemos para lograr guiar nuestra información y nuestros datos en sistemas de información preparados para el futuro. Hoy en día no creo que exista alguien que maneje web semántico adecuado. Lo intentamos para algún proyecto, pero no se logró. ¿Cómo vamos a lograr esas implementaciones? Pues caminando. Y esto también involucra ya no solo al restaurador, al arqueólogo, al historiador del arte, también al científico de la información, por ejemplo, ¿no? O a los bibliotecónomos, en fin, la gama de trabajo disciplinar que se conecta es mucho más amplia y compleja de lo que nosotros, desde luego abogados y también los jurídicos que nos persiguen y estas cosas. En fin, hay que conjuntar esfuerzos y también hay que hacerlo a nivel, yo lo creo siempre, interinstitucional. Es decir, si nos quedamos en un solo lugar, el desarrollo va a ser más lento. No tenemos, me gustaría que fuéramos más rápido, pero esto es imposible. Tenemos que generar vínculos y trabajo en distintas instituciones y fuerzas y aprovechándonos en el mejor sentido de la palabra. Mitzi tenía su manita. Así es, Mitzi. Un comentario previo, nada más, es de Santiago Mendoza Molina. Gracias por tan valiosa información. Siempre es importante conocer los alcances y las limitaciones del proceso de documentación. Es el breve comentario de Santiago Mendoza. Adelante, Mitzi. Gracias. Gracias, doctor Pedro Ángeles. Felicitarlo por tan excelente conferencia. Y bueno, complementando lo que comentó Judith Alba en torno a la página del museo y también lo que ha comentado usted, durante la pandemia tuvimos que ajustar los contenidos. Ciertamente
las redes sociales y la página del museo fueran nuestros únicos medios de comunicación con el público. Y mantenernos cercanos a ese público fue una cuestión de vital importancia para nosotros. Trabajamos en equipo, todas las áreas nos unimos para dotar de materiales didácticos, académicos, transmisiones, conferencias. Fue cuando creamos el micrositio del seminario permanente que en esta ocasión ya va por su cuarto ciclo. En fin, también es ir ajustando estos contenidos a las necesidades del público y a las necesidades que nos impone la misma realidad. Sin embargo, bueno, pues también nos topamos con ciertas limitantes de presupuesto y de que si el sitio a donde está anclado la página web pues no tiene mucha capacidad, también todo eso nos frena, ¿no? Pero, sin embargo, siempre dando nuestro mayor esfuerzo y tratando de dar la información mejor, de la mejor manera y en los contenidos también. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Michi. Profesor Gándara, adelante. Sí, rapidísimo, nada más. Estoy reflexionando y creo que la idea de hacer una página de contacto con el público es un aspecto importantísimo, pero lo que está detrás, lo que está proponiendo Pedro, es todavía más profundo y ahí habría que tener mucho cuidado, porque el riesgo está en que acabe siendo algo interno. Ahorita el INE, no sé si tú sabías, Pedro, pero el registro de la propiedad arqueológica mandó a hacer una base de datos con la UNAM, que no se habla con nada. El Museo de Antropología decidió que su colección no iba a estar en Mediateca. La Biblioteca Nacional decidió que, como ellos hacen cuestiones de biblioteca, entonces no iban a tampoco estar ahí, ¿no? La Coordinación Nacional de Museos está haciendo su propio catálogo con cero estándares, que yo sepa, ¿no? Y es donde depende el Museo de Templo Mayor. Entonces yo digo que habría que dimensionar bien lo que se trata y empezar, como dijo Pedro, por el principio, un proyecto de documentación, si es para dónde van. Si no, no tiene tanto problema y podrían subirse en lugares que ya está hecho y extender ahí. Lugares tiene la página del Museo de Templo Mayor como punto de partida, pero son extensibles todas estas páginas. Y es otro nivel de complejidad, digamos, ¿no? Si lo que queremos es un mecanismo de divulgación, de comunicación muy rápida, que puede tener cosas que no tenemos en la vida real, como visitas sugeridas, tiempos de recorrido, un montón de cosas que se pueden hacer. Es algo de una escala distinta, pero si se van a meter ya una cosa como esta, yo creo que sí habría que hacer un esfuerzo institucional porque el INAH tuviera algún tipo de cosa estándar. Sí, porque si no, luego no se va a hablar con nada. Adelante, doctora. Pues justo es lo que yo les decía. Nosotros, bueno, yo he estado en contacto con Pedro desde hace mucho tiempo, estuve participando en el seminario y de ahí era como la inquietud de por lo menos conocer la norma, conocer lo que es posible, hacia dónde queremos ir e ir construyendo algo con lo que podamos. Ahorita estamos, como les decía, hacia adentro del museo, tratando desde la conservación. Ahorita está así, es decir, esto es así. La invitación de Pedro a este seminario también tiene esa intención, ¿no? A ver, conozcamos esto, podamos trabajar. Pero lo que hemos visto, y ahí yo estoy segura que nuestra directora estaría muy feliz de ser ese lugar piloto, es que no hay un andamiaje institucional para que esto proceda hacia arriba. Y eso ya lo hemos visto en otros ejemplos. O sea, este caso nos está revelando esa falta de una línea hacia arriba, porque nosotros trabajamos desde el museo, pero llegamos a un tope donde ya no se puede instrumentar mucho más, porque no hay este paraguas que nos sostenga, ¿no? Este andamiaje que nos sostenga. Entonces, pues hemos seguido trabajando en eso. Y como dice Pedro y como dice también Manuel, sí es muy importante conocerlo y saber que lo que queremos al final es que los datos que generamos se usen. Y hay un público para las exposiciones y para los museos, pero también hay un público para los datos de los museos y eso quizás es como la reflexión de esta charla. No solamente para los datos, quiero decir para los procesos y los sistemas de información no todos tendrían que ser abiertos. No toda la información, o sea, hay información para ciertos públicos, también ahí hay una segmentación de públicos, ¿no? Los que tienen que ver con seguridad,
con alarmas, con dónde están las piezas, vulnerabilidad de ciertas colecciones, quizás no estén abiertos para todos en este momento, pero los sistemas sí tienen que ser posibles, por lo menos, de en el futuro, que sea cuando esto llegue, de que los datos que se hayan generado se puedan migrar a otro lugar y ya tengan una lógica que otro sistema en el futuro entienda para que los pueda aprovechar. Entonces, sí es como muy inquietante, diagonal frustrante, diagonal esperanzador, y estamos en eso. Y yo vuelvo a agradecer, Pedro, que haya sido generoso de ponernos esta realidad y decir, miren, esto es lo deseable, nosotros decimos que es lo posible, y no es que estemos cruzados de brazos, pero pues sí, es mucho trabajo y queremos lograrlo. También nuestros alumnos trabajan en eso, en ver cómo otros pequeños museos o instituciones con colecciones quieren alinearse a este futuro, pues, que creemos que sí sea posible. Gracias, Orlando. Gracias. De hecho, se me ocurre ahorita en la cuestión de la temática de lo referido, de la clasificación de la información, por ejemplo, un tema con esas diagonales que comentaba la doctora Gallardo, diagonal materiales repatriados, por ejemplo. Es una terminología distinta, un acceso a la información de donde vienen estas colecciones que de por sí ya vienen como vasija diplomática y que por lo mismo ya su naturaleza es como muy discreta o con poca información de esas colecciones, se me ocurre como una de esas tantas diagonales. Pero bueno, también doy rápido lectura a una pregunta del doctor Juan Alberto Román. ¿Cómo resguardar y gestionar y proteger internamente toda la documentación generada por el Museo del Templo Mayor, fotos, informes, registros de restauración y un largo etcétera, cuando los soportes digitales tienen una fragilidad en términos de durabilidad temporal, se corrompen y deterioran con una facilidad y rapidez aterradora? Bueno, pues ahí es poniendo en dimensión la otra parte, que es el de la preservación digital, y que tiene que ver con problemáticas específicas de esa área, de niveles técnicos, implementación también de estándares ISO. Es decir, lograr una estabilidad en el territorio digital nos va a llevar mucho tiempo. Yo regresaría un poco a este mismo procedimiento con el que empecé mi charla. La web llegó para quedarse, pero la web no es solamente una ventana de comunicación de redes sociales, es la posibilidad de implementar esquemas de organización de conocimiento muy bien consolidados. Y es en la web en donde nosotros estamos encontrando los temas y los dilemas también más relativos a las problemáticas de la preservación. Uno de ellos, lo apuntaba por ahí muy de pasada, es la asignación de direcciones únicas para la identificación de los objetos de manera unívoca, ¿no? Que la piedra del sol tenga su URI, que la vasija de Tláloc Azul tenga su URI, y no haya discusión, es el modo de llegar a ese objeto y a la información de ese objeto de manera precisa. Ese tipo de cosas no las tenemos todavía implementadas como una línea de política práctica en México y en muchas otras partes del mundo. Después viene la parte de la data, ¿no? Sí, efectivamente, hacer levantamientos tridimensionales, todo eso genera una enorme cantidad de información que en muchas ocasiones queda resguardada en silos, en la computadora de Perenganito de tal, y solamente está ahí. Y si se le cayó el café o llovió, murió. La responsabilidad social de la construcción de datos tiene que ir más allá de ese ámbito personal. ¿Y qué infraestructura nos da? No, hemos podido construir. No nos da nadie. ¿Qué infraestructura podemos construir?
En fin, sé que hay proyectos que tienen una fragilidad tecnológica que daría vergüenza. Pero también nos tenemos que preguntar, ¿y la data del patrimonio es valiosa? ¿Es tan valiosa como la data que se produce para Hacienda, para Seguridad Nacional, para Cambio Climático? Pues vamos a decir que sí. Bueno, sí, ¿y cómo la conservamos a esta? Entonces, el tema no es solamente, o no le corresponde solamente al dominio del propio museo de Templo Mayor, o a Lina, o a la UNAM, le corresponde al país y a la formación de una infraestructura útil de los datos que le son importantes al país. En fin, esa reflexión la dejamos para que algún día pueda ser atendida. Gracias, doctor. Bueno, también por cuestiones, lamentablemente, como dice el profesor Manuel Gándara, quisiéramos secuestrarlo y tenerlo aquí al ladito. Todos, yo creo que más de uno, tenemos muchos comentarios, muchas preguntas, sobre todo, lamentablemente, por cuestiones de tiempo, pues doy espacio a una última consulta por el chat, así como también a los que están con nosotros, si quisieran hacer algún comentario final a manera de reflexión o de pregunta, estaríamos en tiempo todavía de hacerlo. El comentario en el chat es de César Huiza, dice: un gran saludo, Pedro, desde Perú, y poder aprender de ti. Mi consulta es si podrías brindarnos un ejemplo que pueda diferenciar el usar o no usar CRM en una institución de la memoria. Muchas gracias. Bueno, como ustedes pueden apreciar, nosotros hemos estado... Bueno, el CIDOC ha estado buscando la posible implementación de CIDOC CRM, no solo en los grandes museos con recursos muy importantes. Los casos que he citado, el Smithsonian, imagínense, con 160 millones de objetos, ellos tienen un proyecto de digitalización que quisiera lograr que cada digitalización cueste $1. Y aún así, ¿cuánto costará y cuánto tiempo va a llevar? Entonces, la complicación de un museo como ese es muchísima, debido no solo a su variedad de objetos, sino también al enorme volumen. El Museo del Prado es el otro extremo. Es un objeto que tiene muy pocos objetos en comparación con el Británico, que tiene más de 6 millones, con el Rice, que tiene más de 2 millones, de los cuales... Si ustedes se fijan, siempre los porcentajes de digitalización y documentación accesible al público siempre son bastante menores de la capacidad de, bueno, de la cantidad de objetos que tiene, ¿no? El Prado tal vez sea el que más se ajusta porque, pues les digo, tiene una pinacoteca de creo que entre 2.000 y 3.000 pinturas. Tiene muchos más objetos de artes útiles y aplicadas, pero su colección fundamental, que es de pintura, pues prácticamente está dominada. Y además con expertos que, les digo, saben todo de esas pinturas y siempre están en búsqueda de más. Entonces tienen una dinámica muy particular. Lo importante de CRM es que es un modelo que es capaz de plantear los esquemas de metadatos más refinados para poder definir dos cosas fundamentales dentro de lo que son los datos de los museos. Su complejidad, es decir, que tenemos datos de muchos tipos, de una amplia gama y variedad de procesos, y la posibilidad de que su interoperación sea computacionalmente posible. Para eso sirve. Yo creo que lo que tenemos que ir haciendo, hay muchos museos, ya les digo, esos cuatro son ejemplos de grandes museos con muy buena cantidad de recursos. Lo que necesitamos hacer nosotros es ir viendo cómo caminan estos proyectos increíbles e ir viendo
cómo nosotros podemos apropiar las tecnologías de la información y las partes teóricas y de normalización que nos corresponden para poder estar en el mismo, en un escenario viable, ¿no? En un escenario posible. A ese proceso es al que yo le digo poner la casa en orden, ¿no? A ese proceso es al que yo le digo, a ver, nuestras bases de datos son así, tienen estas características, que podemos ampliar esta franja de información, sí, no, pero ¿por qué? Y ahí es a donde los estándares nos pueden ir guiando. Y pasar de procesos no normalizados a procesos normalizados. Eso se hace con mucho conocimiento, con una guía cada vez más experta, y la expertise no va a venir para todos los casos de una persona, ¿no? Tiene que ser un grupo de gente que esté involucrado en los temas, que esté relacionada con las cosas de las que estamos hablando, y ahí es a donde yo hablo de esa cultura de la documentación, que tenga la mayor cultura de la documentación posible para resolver los temas y los problemas que nos corresponden dentro de cada organización, ¿no? Hace ratito hablaban de Templo Mayor puede servir como un proceso de modelado de trabajo. Yo estoy de acuerdo, pero también está la otra parte que decía el maestro Gándara. Si esto no se ve a nivel interinstitucional o institucional, ¿cómo se colecta la información en mi museo? Debe de ser algo que tiene que parecerse o debe de tener núcleos muy parecidos aquí, lo mismo que en antropología, y ser capaz, antropología y Templo Mayor se parecen, pero ¿cuánto se parecen Nacional del Virreinato, Nacional de Historia, Regional de San Luis? En términos de información, todos se parecen. Entonces ahí es a donde tenemos que encontrar los ganchos que unan los procesos y las denominaciones en líneas de políticas muy bien establecidas, ¿no? Tipos de objeto, vocabularios controlados, esquemas de autoridades. Ese tipo de cuestiones hay que irlas resolviendo y posteriormente ir engarzando nuestros datos en sistemas de información cada vez más complejos que redunden en una consulta, pero ya no solo en una indexación, ¿no? Yo quiero saber cuántos hay de tal cosa en tales lugares. No, yo quiero saber cuándo llegaron y cómo. Yo quiero saber cómo se liga esa información con este otro ámbito de información que es mi línea de trabajo. Y entonces es hacer que los datos no solo sean los datos de inventario, sino que sean datos potenciales para el trabajo, la innovación y el desarrollo tecnológico y cultural del país. Muchas gracias, doctor. Pues sin lugar a duda, una tarea ardua, esto de que se dice sencillo arreglar, poner en orden la casa, pero sin lugar a dudas es todo un universo, como lo podemos ver, muy complejo, pero no imposible, y sin lugar a dudas nos deja muy motivados, ¿no? Muy interesados en búsqueda, y sobre todo ya con una línea de ya no tan dispersa, ya más enfocados hacia la resolución. No fácil, nos queda claro, pero ya tenemos un inicio que no hay que aflojar, como dicen, el paso. Más bien, ahorita es cuando hay que continuar por ahí. Le agradezco mucho sus palabras, doctor. No sé si alguno de nuestros acompañantes tuviese algún comentario final, alguna pregunta. Es el momento. Todo bien. Bueno, pues doy las gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión, así como también pues felicitar obviamente y agradecer infinitamente a nombre de la directora y de todo el equipo de Templo Mayor al doctor Pedro Ángeles Jiménez por tan interesante proyecto. Muy amables, muchas gracias. Felicidades. Magnífico. Gracias. Y bueno, ya como comentarios finales de... Seguirán nuestras próximas sesiones. Hago un comercial rápido sobre pues estas sesiones permanentes, del seminario permanente, perdón. El lunes 4 tendremos la participación de la investigadora Ana Elena Malet Cárdenas
profesora y curadora de arte. También el lunes 15 de enero, Sergio Rivera del MIDE, ¿para qué usar las tecnologías en los museos? Es una de sus ponencias interesantes, sin lugar a dudas también. Lunes 12 de febrero, Rita Gómez del Museo Paul Getty, la transportación del Códice Maya, construcción de tres cretas y prevención. El lunes 11 de marzo contaremos con Ángel Mora Flores de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la ponencia Documentación Tridimensional del Patrimonio Arqueológico. Y el lunes 15 de abril, el profesor Manuel Gándara Vázquez del ENCRIM, una visión retrospectiva y crítica del uso de tecnologías digitales en los museos y otros hitos patrimoniales. Y terminaríamos el lunes 13 de mayo con Paco Link, museólogo, museógrafo y productor de medios, con la ponencia Ampliando el alcance de exhibiciones museográficas con medios digitales, procesos de planeación, producción y difusión utilizados por grandes museos. Bueno, esto sería por nuestra participación. Doy las gracias a todos y les deseo muy buena semana. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.